Empezaron a soñar con el regreso. En la puerta principal del aeropuerto, las valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo, se llevaron de memoria el obelisco, las siluetas de la Plaza Libertad, y en el medio del pecho la nostalgia para abrirla en un regalo en Navidad. Los hijos de Gardel nunca supieron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Sobre todo hablan siempre el uruguayo, aunque nadie los entienda, ¿qué más da? Y practican el despegue a cada rato cuando ven que con sus hijos es igual. Cada tanto les mandamos unas fotos con la rambla o sarandí peatonal para hacerles más liviano el desapego del país donde se fueron a emigrar. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Pero hay otros que se fueron sin recuerdos, aunque el alma les doliera casi igual. Se llevaron solo el voz de polizonte y dejaron olvidado el ta y el chao. Tienen hijos en París, en Barcelona, que conocen Uruguay de una postal. En la casa solo se habla en otro idioma y el origen solo está en la credencial. Los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que idea.